Es muy fácil. Se llama higher or lower, ¿vale? Por ejemplo, Psycho dice que al mes esa palabra es buscada 550.000 veces en Google, supongo. Entonces, la pregunta es, ¿Bayer se busca más o menos veces que Psycho al mes? Es que Psycho puede ser o la película o la palabra. Entonces, por eso yo pensaría que Psycho se busca bastante más veces que Bayer al mes. Entonces, le damos a lower. Efectivamente, se busca 301 veces, ¿veis? Entonces se juega así. Ahora es Bayer versus Jesús. Venga, Jesús es higher, ¿no? Clarísimamente. Dios, 1.500.000, chicos. Vale, vale, este está chupado, chicos, lo vamos a conseguir. Jesús versus Baltimore Orioles. Entiendo que es un grupo de béisbol o algo así. Jesús puede ser Jesucristo o un nombre normal. Yo creo que el Baltimore este es lower. Vale, bastante más lower. Venga, chicos, se puede. Se puede. Vale, Baltimore Orioles o Puberty. ¡Oh! En plan, pubertad. Yo digo que Puberty higher. Oye, ¿cuántas llevamos, chicos? ¿Cuántas llevamos? Ah, lo pone abajo. Joder, vale. No hay que contar, chicos. ¡Oh! Here you go, guys. Girl change sandwich and a double change burger. Margarita, extra change. Vale, creo que va a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Real Madrid o Silver? Silver es plata. Pero claro, Silver puede ser muchas cosas también. Puede ser el nombre de una marca, que no lo sabemos. Puede ser el nombre de una canción, el nombre de una peli. Pero yo digo que Real Madrid, venga. ¡Sú! ¡Sí! Madre mía. Hostia, Real Madrid o el Parque Nacional de Yosemite. Vale, esto es un parque natural que es tope famoso. Pero yo sigo diciendo que Real Madrid, ¿no? El bicho por dos. Sí, venga. Yosemite lower. Venga, venga. Llevamos dos. Lo. Hostia, Yosemite National Park o DMT. Vale, DMT es como una sustancia alucinógena, ¿no? Por lo que tengo entendido. Ay, son muy putas las preguntas, chicos. Como son cosas que no tienen nada que ver. Yo digo que higher, chicos. Por los pelos, venga, que llevamos tres. DMT o insomnio. Yo creo que insomnio porque es algo mucho más común que una sustancia, ¿sabéis? Insomnio higher. Somos buenísimos, somos la hostia. Joder, ¿insomnio o triatlón? Insomnio porque pienso que hay más gente con insomnio que gente que haga un triatlón. Venga, chicos, bien. ¿Triatlón o There Will Be Blood? ¿Qué es esto, chicos? ¡Fuck! Una película de 2007. Venga, yo digo que triatlón, lower. ¡Toma! ¿There Will Be Blood o motocross? Pues a ver, si triatlón ha sido bastante más higher y motocross encima se televisa en la tele, yo creo que motocross clarísimo. Y si no, flipo. Somos la hostia. Somos la hostia. ¿Motocross o Pitágoras? Motocross es como una cosa que se da en la tele, que genera noticias. Pitágoras ya, el pobre, no genera noticias, pero yo creo que todos los estudiantes hemos buscado alguna vez Pitágoras, así que yo diría que Pitágoras. Vale, ¿un terremoto en Nepal o CrossFit? CrossFit porque es universal, chicos, lo siento. Sí, clarísimo, vale. ¿CrossFit o Stevie Wonder? Me cago en la puta. ¿Recientemente ha pasado algo con él? Porque es una persona que no es que ahora sea la Rosalía. No es viral ahora mismo. Stevie Wonder lower, venga. Venga, bien, bien. ¿Stevie Wonder o South Korea? Corea del Sur. ¿Stevie Wonder pudo haber hecho Motomami? No. Pero Rosalía puede cantar una de Stevie Wonder, pensadlo. Vale, yo digo que Corea higher porque los países se buscan mucho, chicos, por cualquier cosa. Me cago en todo. ¿Llegaremos a 10? ¿Photoshop o Tunisia? Photoshop. Venga, mi instinto, no tengo ninguna duda. Tunisia es lower. ¿Tunisia o Roma? Roma. Es que... ¿Roma o O.J. Simpson? Vale, lo siento muchísimo, no sé quién es O.J. Simpson. ¿Es un deportista? Nada, es Roma. Personas, lugares. Tienes toda la razón, Atenea. Nos lo han demostrado dos veces. O.J. Simpson es un exjugador de fútbol americano. Claro. Claro, yo es que no sé qué busca la gente en Australia, en Google, ¿sabes? Vale, 2001, una odisea en el espacio o Kevin Durant, que intuyo que es jugador de baloncesto. Como veis, no estoy nada puesta en deportistas. No sé nada de ellos, no sé nada de ellos.
Ah, que no se ve, perdón, chicos. 2001, una odisea en el espacio, que es una peli, o Kevin Durant, que es un jugador de baloncesto. Kevin Hayer, sí, Hayer, o sea... Sí, porque es una peli que se ha quedado muy vieja ya, lo siento. Kevin Durant o Los Picapiedra. Es una serie muy mítica, pero es de hace mucho. Este juego apuesta por los deportistas, tienes toda la razón. Venga, Los Picapiedra a tomar por culo. Muy bien. Los Picapiedra o... Joder, pero podéis parar de ponerme deportistas. Claramente, si ha ganado el de baloncesto, este gana porque este hasta me suena. Clarísimamente. Ibrahimovic o The Prestige. Vale, esto es una peli, ¿no? No la he visto. No sé qué es esto. Porque no sé nada de la vida, chicos. Muy buena película, vale, pero futbolista va a ganar siempre, ¿no? Sí. Desde hoy soy futbolista. ¡Hostias! Vale, yo creo que 13 Reasons es guay, chicos. Esta peli, como si salió ayer, me la suda. Higher. Somos la hostia. Chicos, llevamos 5. Estamos a punto de llegar a nuestro récord. 13 Reasons Why o Brigitte Fischer. ¿Quién es esta señora? ¿Es deportista? No tiene pinta. 13 Reasons Why es muy viral, chicos. O sea, tiene 6 millones. Lowers. Vale, genial. ¿Pero esta señora quién es? Que tiene 3.000 búsquedas. ¿Brigitte Fischer o Child Labor? Mira, no sé, pero menos que esta señora, ni de coña. Vale, bien. Los Simpson. Ostras, pues tampoco por tanto, ¿eh? Antes nos ha salido la del CrossFit, chicos, pero se me ha olvidado la cifra. Era mazo la cifra, ¿no? O sea, era más que los Simpson. O sea, CrossFit, sí, vale, era más. Es que hay que acordarse las cifras, chicos. ¡Oh! Ya empezamos con las putas mierdas. Voy a llegar a los 10 y me pone CrossFit o Tokio. Mi lógica me diría Tokio, pero es que siempre que hemos votado a una ciudad, a un país o a un sitio, nos han mandado a tomar por culo. Y el CrossFit está muy de moda. ¡Hostias! Tokio o Kama Sutra, tócate los cojones. ¡Ay, no! Mira, no sé, pero los sitios son un fail, así que higher. ¡Chicos, que llevamos 11! ¡Oh! Kama Sutra o armas. 1.800.000, ¿eh? Armas. Delincuencia. Vale, armas o Penn y Teller. ¿Estos son deportistas? No. ¿Por qué no sé quién es nadie de las personas que salen? ¡Son magos! Son americanos famosísimos. ¡Ay, ay, ay! Comediantes. Si son magos, a tomar por culo, ¿eh? O sea, si me dices armas o Cristiano Ronaldo, digo... Es que, chicos, armas. Que la gente está loca. Lower. ¡Anda a cagar! ¿Quiénes me han dicho que son famosísimas estas personas? Ponerme una lista de los que habéis dicho eso, porque no les voy a volver a creer en mi vida. Vale, aquí es el Penn y Teller ese versus Super Mario Run. Si fuera Super Mario no tendría ninguna duda, pero es Super Mario Run. Es una cosa muy concreta, pero como Penn y Teller son muy poquita gente, voy a apostar por Super Mario Run. Claro que sí. Estamos en Ratchet. ¿Super Mario o Royal Robbins? Voy a decir que Lower, aunque con los deportistas nos están dando un poco... Royal Robbins o cigarrillos electrónicos, ¿no? Cigarrillo electrónico. Lo siento. Me da igual este señor. Cigarrillo electrónico o acné. Igual, la mitad de la población es posible que tenga o esté cerca o tal de acné. Y de cigarrillo electrónico no tanta gente. Entonces yo diría acné. Higher. Por los pelos, chaval, que llevamos 16. Oh, ¿estamos más de la mitad de llegar a las 30? Se puede, vale. ¿Acné o Mastercard? Yo diría que las tarjetas, porque Acné solo tiene 500.000. Pues claro, Mastercard es un tipo de tarjeta, no son todas las del mundo. Pero es lo más normal. No, ya empezamos con el deporte, por favor. Vale, Mastercard o New York Giants. Es de los menos reconocidos de la NFL. Hastur, me fío de ti. Deporte siempre high. Pero acá en América es super habla y ya viene el Super Bowl. Venga, vamos a apostar por los New York Giants estos. No, chicos, no. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. ¿Por qué hice caso? No era nada famosa esta gente. Me he picado.
Me he picado. ¿Cuántas hemos hecho? 18. Me cago en todo, chaval. El Coachella o Potala Palace. Perdón, Coachella solo tiene 18.000. Yo diría que Coachella tiene 1.000.000. Aún así, el palacio este, yo digo que Lower. El palacio este, Greenpeace, no tengo ninguna duda. Greenpeace o tuberculosis, joder. Chicos, que llevaba más 18. Vale, es que tuberculosis, en plan, eso ya es muy de otro siglo, ¿no? O sea, no se busca tanto, no me jodas. Este es el karma, ahora tengo tuberculosis por haberla infravalorado. Venga. O sea, que no hay que pensar. ¿The Office o Justin Gatlin? The Office, porque es la puta mejor serie. Bien. Vale, Justin Gatlin o Jenna Marbles. Olimpiadas de Londres 2012 estuvo. Uf. Jenna Marbles o Solsticio de Invierno. Pero mira. ¿Quién busca Solsticio de Invierno, chicos? No me jodáis, ¿eh? Efectivamente. O sea... ¿Solsticio de Invierno o Indiana Jones? ¿Indiana who? En plan, ya hace mucho que esta gente no saca una película. Aún así, ¿quién coño busca Solsticio de Invierno? Lo diré hasta mi tumba, así es. ¿Indiana Jones o el test del marshmallow? ¿Será un challenge súper viral en Cancún que no me he enterado? ¿No? ¿Será algo de eso? Y ahora lo buscarán 2 millones de personas. Esta cosa rara, Lower. Efectivamente, vale, genial. Gracias. ¿De marshmallow o Volkswagen? Volkswagen. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, Volkswagen ha sido el más alto de momento, chicos. Cada vez que salga un coche, le damos a tope. Hostia, Volkswagen o Wonder Woman. Tope famous person. Volkswagen tiene 5 millones, gente. Pero es que Wonder Woman tiene pelis recientes. Hay más gente que consume coches que consuman cómics y pelis de Wonder Woman. No lo sé, Lower. Me cago en todo. A Víctor Aguilar le ayudamos a no hacer... ¿Estoy de ese anuncio? La tuberculosis que me está dando. Vale, a ver, Sports Direct o Derechos de los Animales. Yo diría Animal Rights 100%, pero la cosa está... Sports, que es una tienda de cosas de deporte, ¿no? En plan el Decathlon. Tiene 5 millones, chicos, yo no sé qué es esto. Venga, Animal Rights. Cuando te sientes bien... La vida es un gustazo. Vamos a dejar mi derrota... como una reflexión. En plan, las prioridades de la gente. ¿Plutón o la hambruna mundial? Vale, ¿qué nos acaba de enseñar de la humanidad la anterior pregunta? ¿Lo habéis visto, no? Vale, pues a tope con Plutón. El mundo es una mierda. El mundo se va a la mierda. ¿La hambruna del mundo o el grupo de música Duran Duran? Lo mismo, ¿qué nos ha enseñado la humanidad? Que nos importan una mierda los temas sociales. Venga, súper bien. Hostias. Duran Duran o las cataratas estas del Victoria. Duran Duran. Las cataratas o Robert Wadlow. Pone que es el hombre más alto del mundo. ¿Sabes qué opino? Que igual la gente busca el hombre más alto del mundo. Ya no confío ni en mi intuición, ni yo, pero yo sigo justificándome. Uf, madre mía. Hasta reñido. Robert Wadlow o Mozart, lo siento. O sea, Robert Hu, Mozart o Bahrein. Es que Mozart tiene muchas, ¿eh? Está en Spotify Mozart, ¿eh? Ojo, cuidado. Es que los sitios, chicos, nos están defraudando, efectivamente. Nadie busca sitios, no sé por qué. Bahrein o American History X. Esto es una peli. Nadie busca sitios, no sé por qué. O sea, American History X, higher. No. Este es tu gran año. No es mi gran año. Todo me para. ¿Sabes qué me para este juego de mierda? Esto es una gran lección moral de nuevo. ¿Qué se busca más, emoji o el holocausto? Una persona racional diría el holocausto. Pero este juego nos ha enseñado una cosa. Y yo apuesto por las enseñanzas. Holocausto o Omán. Este sitio se ve más poco habitado... Que yo... Hay más gente que busca Omán que Holocausto.
¿Sabéis qué? Voy al baño un segundito y luego vuelvo porque es que este juego me está afectando a la cabeza. 1 minuto y 37 segundos más tarde. He vuelto, zorras. ¡Wow! Nuevas Wow Burgers de Beef. ¿Os acordáis al principio de esto cuando he dicho este juego se me da súper bien? Nos ponemos un límite de 20. Mi récord ha sido 18 en aproximadamente una hora y no se ha vuelto a repetir. ¡Que no me salga ese anuncio, por favor!